Nobel hasta 1,70 m. Vamos a esperar a poner los números hasta que estén todos los atletas formados. Para el jurado tenemos número 4, número 23, número 28, número 41. Hay un 40 ahí que tendría que formarse así. El 40 va por el 41, cambian lugares. Levante la mano, 40 y 41, cambian lugares. Muy bien, entonces, 40, 41. Los jueces anotan bien la planilla, primero el 40, después el 41. Después tenemos el 89, 92, 113, 127, 140 y 196. Son entonces 11 atletas en la tarima. Vamos a hacer lo siguiente, los primeros, vamos a ponerlos todos en la misma línea inicialmente, a ver si entran en la misma línea, a ver si entran. En la línea de competición, chicos, oficiales de tarima, en la línea de competición. Muy bien, mantiene la posición frontal, cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro de espalda, 11 atletas tienen que contar los jueces en su hoja. Cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro de frente. Le voy a pedir hasta la atleta 89, se quedan en donde están, del 92 en adelante los mandas a la diagonal. Del 92 en adelante. Esos 5 atletas a esa diagonal. Muy bien. Cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro de espaldas. Cuarto de giro hacia la derecha. Y cuarto de giro de frente. Les pido a los 6 atletas que van a esa diagonal, así como están ordenados, los otros 5 atletas, así como están ordenaditos, vienen a la línea frontal de competición. De frente, por favor, chicos. La única pose que se puede jugar de frente. Cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro de espaldas. Cuarto de giro hacia la derecha. Y cuarto de giro de frente. Esos 5 atletas a la diagonal. Thank you.
vamos a llamar atleta 28, ocupa la línea central. Atleta 41, vamos a llamar a 5 atletas, así que, exacto, ordenado numéricamente. Atleta número 92, al medio 92 en la línea central, quizá la línea un pie de cada lado. Atleta 113, y atleta 127. Muy bien, los otros dos atletas los mandan a esa línea, quedan los 6 en esa línea diagonal. Muy bien, les voy a pedir a todos, se ponen de frente, totalmente de frente, el 113 un poco más al lado del 92, y le voy a pedir 41 totalmente de frente. Yo entiendo que sus entrenadores le muestran una parada para poder mostrar su mejor perfil en la parada de frente, pero la única parada que se juega es cuando están totalmente de frente, si no, no estamos capacitados para poder juzgarlos. Atleta 113 de frente. Una mano en la cintura, nada más, 28. Cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro de espaldas. Una mano en la cintura. Cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro de frente. Mantiene la posición frontal. Gracias a la diagonal. Llamamos a los otros 6 atletas, línea central.
voy a pedir a los otros 5 atletas que se formen también en línea, así nomás como están, córranse ustedes para este lado, así hacemos la presentación de los 11 atletas. Pido un fuerte aplauso del público por esta espectacular categoría de 11 atletas arriba de este espectacular campeonato que recién está dando inicio, Copa América, categoría Nobles recién. Muchas gracias. Del Team Lozada de Chimbote. Adelante, Luis. ...127, quinto lugar. Falta, a ver, vamos a hacer una cosa. Acá faltaban 4 atletas. Bueno, ok, el 127 entonces recibe el quinto lugar. El cuarto puesto, el cuarto es para el atleta 113. Él es Anthony Quispe Cuba del Team Joshua Morales de Lima. Tercer lugar para el número 92, Paul Stella Martín Silva del TNT Labs de Lima. Recibe medalla de bronce. Segundo lugar es para el atleta número 28, Kleiber Colina del TNT Elite Labs. Y tenemos campeón de la categoría, es el número 41, Alexander Arturo Fleitas, el Perú Mazo. Los otros 3 atletas son semifinalistas de la categoría. Acá tenemos entonces a los 5 finalistas, a los 5 ganadores, como decimos siempre en este deporte, todos somos ganadores. Se van a quedar los 3 primeros. Se quedan los 3 primeros. Agarrando su medalla, por favor. El campeón ahora pasa al absoluto que tenemos en instantes nomás. Ahora una foto solamente del ganador. Muchas gracias. Categoría